Sí, ya sabemos que el Barça es un rival complicado, más en su campo, pero bueno, trabajaremos para sacar de ahí algo positivo. El míster siempre hace hincapié en la intensidad desde que llegó. Esta semana, por lo que veo, mucho más en el desgaste físico, ahí en el gimnasio, partidos con intensidad, partidos con espacios reducidos. Hombre, está claro que estamos trabajando ahí día a día para que nos salga bien ahí un partido muy bueno y estamos, ¿no? Como tú dices, pues con mucha intensidad, con muchas ganas de ir a Barcelona y sacar algo positivo. Así ha comentado un poquito Nagore esta semana que ese aspecto físico va a ser clave. El equipo está llegando bien a los últimos minutos del partido y ahí es donde se puede conseguir la permanencia, ¿no? Hombre, está claro que el equipo ha demostrado durante, yo creo que todo el año, que está llegando bien a los finales de los partidos y que estamos bien. A ver si bueno, eso al final se traduce en puntos y vamos sumando. Estamos hablando del físico, de la presión en ataque, parte de la que te corresponde, ¿qué tenemos que hacer para intentar llevarnos algo del míster el domingo? Hombre, está claro que tenemos que defender bien, tenemos que defender todos juntos, cuanto más arriba de. O sea, cuanto más cerca de su portería mejor y eso, pues intentar pues eso, apretar desde arriba, desde el primer hombre y apretar lo más cerca de la portería posible para poder robar y estar más cerca de la portería de ellos. ¿Nos interesa un partido trabado o es un partido que se juegue? Hombre, ya sabes que al final esos partidos si tú los juegas de tú a tú o te metes atrás, tienes todas las de perder. Entonces, bueno, hay que compensar todo un poco y salir arriba y como te he dicho, ¿no? Apretar lo más cerca de su portería posible. Partido será muy diferente. Aquí se les ganó, pero bueno, ahí en su campo y además vienen de haber marcado 5 goles al Hércules. Hombre, está claro que poco a poco el Barcelona yo creo que va mejorando, está haciendo mejor las cosas y en ese sentido, pues eso, pues que yo creo que va a ser un partido bastante más diferente al que tuvimos aquí, vamos. Y bueno, esperemos que el equipo trabaje bien y que pueda sacar ahí los 3 puntos. Mister aprobó ya 19 jugadores, prácticamente todos los que estaban disponibles. Nos viene bien este sistema de rotaciones, nos vamos amoldando, les va amoldando también. El domingo te toca a ti, por ejemplo. Hombre, está claro que al final cuando tienes un entrenador nuevo, pues todo cuesta un poco, ¿no? Que sea todo más natural y bueno, yo creo que el míster lo está probando y bueno, yo creo que es bueno para todos, ¿no? Así está esa competencia, digamos, es buena para todos, ¿no? Para que estar cuanto más metidos mejor. ¿Te encuentras de cara a compañeros en tu camino? Bien, la verdad que me encuentro bien. Me encuentro a gusto, cada vez me encuentro mejor y bueno, me encuentro bastante bien, sí. El domingo antes del partido, Carlos estaba hablando contigo, dándote las últimas indicaciones. ¿Qué te pidió concretamente para ese partido? No, nada especial, yo creo que lo que nos pide a todos, ¿no? Que seamos eso, los que primero apretemos, que seamos los que primero salgamos allá a la presión y que eso pues las típicas consignas que te da un míster, pero no creo que sea nada especial, yo creo que nos da a todos las mismas. El único pero un poquito que se puede sacar de este último partido de Landuba fue otra vez la primera parte del partido, ¿no? Nos costó un poquito más entrar, parece que soltábamos demasiado rápido el balón y eso propiciaba que el Lugo volviese a atacar enseguida la portería, ¿no? Hombre, está claro que eso nos costó bastante. La verdad que el Lugo sí que tocaba, pero bueno, tampoco es que profundizase mucho, que tampoco nos hacía mucho peligro. Pero bueno, al final es lo que tú dices, ¿no? Igual nos costaba un poco más tener el balón. En esa segunda parte al final teníamos un poquito más de balón y eso se notó. Y bueno, yo creo que por ahí va la cosa. Volviendo al tema de las rotaciones, está viendo que el bloque más o menos fijo está atrás, es decir, los jugadores más defensivos son los que están jugando y lo que más está probando es en ataque. No sé si os ha comentado algo el míster al respecto, si lo que tiene un poco que comentar es la competencia. No, no, está claro que eso, como tú dices, que los mayores cambios están siendo arriba, pero bueno, yo creo que al final eso, no sé, es bueno, porque al final, no sé, todo el mundo se ve con esa posibilidad de poder entrar en el equipo, todo el mundo está muy metido y al final yo creo que eso es bueno para el equipo. Sea el primer defensa, ¿qué tal la lleváis los delanteros? Hombre, pues bien, de momento eso pues nos hace, pues, como te he dicho, ¿no? Es un entrenador nuevo, llevamos 3 partidos, está claro que tenemos un montón de cosas que mejorar, pero bueno, otro día se consiguen los 3 puntos, cuando ganas un partido es más fácil afrontar la semana y que las cosas salgan mejor y eso pues tenemos que ir ganando los partidos. Durante esta semana se ha comentado un poquito el potencial, ¿no? Que tiene el Barça B, sobre todo en ataque, pero sí que hay que reconocerlo que está pegadito a nosotros, ¿no? Que tampoco está demasiado lejos a pesar de que tiene un potencial ofensivo.
colectivo tremendo. Hombre, al final, lo que está claro es que en esta categoría tampoco hay grandes diferencias. Si están pegados a nosotros y tienen ese potencial, es que nosotros también estaremos haciendo las cosas medianamente bien también. O sea, algo bueno tendremos. Entonces, yo creo que lo que te digo, encima este año se está viendo más que nunca que la segunda está muy, 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 muy igualada y bueno, ahora nosotros tenemos que eso, ir ganando los partidos para poder meternos arriba. ¿Qué aprendimos con respecto al partido de la primera vuelta? En la primera parte, pues bueno, ellos fueron netamente superiores, al final pudimos ganar, pero ¿qué aprendimos para no hacer lo mismo el domingo? Hombre, lo que se veía aquí es que al principio, pues eso, nos entraban por todas partes en la primera parte y bueno, luego el equipo ya yo creo que empezó a apretar un poquito más arriba, empezamos a robar el balón más arriba, entonces ya tuvimos nuestras opciones y pudimos marcar. No sé si me acuerdo que en la primera parte marcamos una y en la segunda otra, ¿no? Pero bueno, que fueron consecuencias de apretar arriba y poder robar cerca de la portería, entonces bueno, yo creo que hay que ver eso también. No sé si también se está haciendo un trabajo un poquito más personalizado a intentar parar a esos hombres de ataque del Barcelona, a Traoré, a Dongu, o simplemente es un trabajo también en grupo de todo el equipo. No, la verdad que no hemos hablado nada individualizado, o sea, ha sido todo en colectivo, tampoco hemos visto, o sea, no hemos hablado de ningún jugador en concreto ni nada por el estilo, yo creo que es más colectivo, ¿no? Nos va a tocar correr, ¿eh? Sí, está claro que nos va a tocar correr, pero bueno, el equipo está preparado para correr.